Según la FAO, para alimentar a la población mundial en el año 2050, debemos duplicar el actual nivel de producción de alimentos. Pero un tercio de la tierra cultivable del mundo ha desaparecido durante los últimos 40 años. Es el resultado de utilizar fertilizantes, herbicidas y pesticidas químicos que, además de atacar las bacterias y hongos perjudiciales para la agricultura, también afectan los microorganismos benéficos de los suelos agrícolas, como las bacterias nitrificantes que toman el nitrógeno de la atmósfera y lo vuelven asimilable tanto para las plantas como para los microorganismos que controlan patógenos del suelo. Afortunadamente, gracias a avances progresivos en biotecnología, el equipo científico de Salus Mundi ha logrado 18 cepas y 4 consorcios de microorganismos resistentes a los residuos químicos. Estos consorcios son capaces de transformar los desechos orgánicos de ciudades, los residuos agroindustriales y otras materias orgánicas en bioabonos cargados de los microorganismos benéficos que le devuelven la vida y la productividad a suelos estériles y potencian suelos en producción. Es un avance sin paralelo en biotecnología, ya con 2 patentes otorgadas en Colombia y México, y con 3 patentes en trámite en Estados Unidos, México, Colombia y Argentina. La biotecnología Salus Mundi se desarrolló para convertir esa biomasa de desecho en un recuperador de suelos, en un abono, un bioabono de cuarta generación, que toma todos los elementos de la naturaleza y los pone al servicio del suelo para que las plantas puedan crecer más y producir más. Los resultados son sorprendentes, logrando incrementos en producción que van desde un 9% a un 400% en cultivos como aguacates, espárragos, piña, caña de azúcar, calabaza o jitomate. Salus Mundi ha podido desarrollar microorganismos que estimulan el crecimiento o protegen a cultivos específicos, abriendo el camino para soluciones realmente hechas a la medida. Las posibilidades son infinitas. Hoy, la industria de bioabonos equivale a solo el 1% de la industria de agroquímicos de 212 billones anuales. Estamos ante un horizonte sin límites para compañías que, como Salus Mundi, tengan la trayectoria y la tecnología para diseñar e implementar soluciones tan avanzadas como sostenibles para alimentar el planeta. Las compañías de ingeniería biológica que multipliquen la producción de comida también multiplicarán su crecimiento. ¿Cuánto quiere su compañía crecer en las próximas décadas? Salus Mundi, hacemos que el verde prevalezca sobre la tierra.